Ring clink chirin dun soja, on ring clink chirin dun soja, mis hermanos infinito dun soja. A veces hay momentos que nos sentimos que estamos agotados, nos sentimos cansados, no tenemos deseo de seguir adelante porque tenemos muchos problemas económicos. Cuando tenemos problemas económicos, nuestra mente se laquea, mi gente, y es ahí cuando usted tiene que poner a prueba su fuerza interior, es ahí cuando usted tiene que probar su creatividad, probar su poder interior, invocar a esos seres de luz para que vengan en su ayuda. No se encierren pensando en que esto no lo pude, no lo pudiste hoy, pero mañana lo puedes poder. Es que siempre Dios nos da una oportunidad cada día de co-crear, de soñar, de hacer cosas para empoderar la salud, el amor y la prosperidad. Aquí hay un baño muy poderoso, un baño siempre recomendado que se hagan baños, baño de despojo, baño de descarga, baño de endulzamiento, baño de prosperidad, de crecimiento. Este es un baño de crecimiento que te va a ayudar a ti a alinearte con la energía del dinero. Esa energía que en este momento quizá está escaseando en tu vida, pero que tú puedes hacer un cambio para que él venga armoniosamente. Oh, namachi vaya. Lo único que vas a hacer con este baño, lo primero es buscar una olla y empezar desde el momento que tú vas a hacer este baño a visualizar lo que tú quieres, que tú deseas, ese trabajo, ese cambio de situación. Desde que tú empiezas a poner el agua, tienes que poner tu mente positiva, desconectarte del celular, no pensar en más nada que no sea la bendición de ese baño. Ese baño me lo vas a poner coco. Compra un coco y parte unos pedacitos y lo vas echando repitiendo el mantra Om Rin Klin Chirin Dun Soha, que es el mantra del dinero. Me le vas a poner raíz de pachulí. La raíz de pachulí se conecta con el dinero, se conecta con la abundancia del universo. Entonces le pones un poquito de raíz de pachulí. Me la vas a poner canela. La canela se utiliza para calentar, para atracción, para atraer eso que tú necesitas. Y le vas a poner hojas de eucalipto. El eucalipto se conecta con la purificación, con las limpiezas energéticas, ayuda a armonizar situaciones negativas, ayuda a alinearte con las energías positivas. Si tienes la dicha de tener un cuarzo jade, el cuarzo jade se conecta con la prosperidad, con el crecimiento. Le coloca un cuarzo jade y una piedra de imán. La piedra de imán ayuda a magnetizar. Cuando el baño lleva, puede ser 15 o 20 minutos, entonces te vas a sentar en un lugar tranquilo y vas a empezar a hacer el mantra Om Rin Klin Chirin Dun Soha y empieza a decretar para qué tú quieres ese baño. Reprograma ese baño para ti, para tu poder energético, tu poder interior, y repite: yo soy próspera, este baño viene a liberarme, viene a traerme abundancia, prosperidad, crecimiento, viene a abrirme los portales del dinero. Que así sea, así será. Om Rin Klin Chirin Dun Soha. Si tienes incienso de sándalo, puedes poner incienso de sándalo. Si tienes una vela roja, puedes encender una vela roja, porque las velas rojas se conectan con el amor, con el crecimiento, con la gran hermandad del universo infinito. Le puedes sacar después el cuarzo jade y la piedra de imán, porque lo puedes utilizar en otro baño. Entonces, mi ser de luz, date este baño con amor. Este baño lo puedes hacer martes y viernes, porque son días muy auspiciosos para hacerse baños. Haz este baño, hazlo con amor, libérate. Los baños dan crecimiento, dan abundancia. No te encierres a pensar que no te va a ir bien. Al contrario, ponte positivo para que las cosas positivas caminen en tu vida, para que las energías del universo te abracen y te llenen de salud, de amor, de abundancia y prosperidad. Om Rin Klin Chirin Dun Soha. Y yo me voy a dar este baño porque yo sé que el universo quiere que yo sea próspera, rica y feliz como tú. Cheima, Om Rin Klin Chirin Dun Soha. Om Rin Klin Chirin Dun Soha. Cheima.